Hola, muy buenas muchachos y muchachas. Bueno, pues hoy aquí con el tema dedicado a lo que es el reciclaje, vamos a presentar este circuito o este sistema que esto era de una encimera de inducción, ¿vale? Una encimera de inducción, la cual se ha roto y pues bueno, le tengo que dar gracias a mi sobrino que me la consiguió y me la trajo para que podamos reciclar y hacer cualquier proyecto con esto. Estas son las bobinas que hacen que al poner la sartén en lo alto o una olla o algo, le damos al botón y genera un campo magnético y hace que se caliente la olla. Por eso esto no tiene casi nada, porque esto apenas tiene calentamiento. Lo que se calienta es la parte de arriba de lo que es la olla. Esto es un campo magnético que crea muy potente de inducción y hace que la olla o el sartén se ponga a rojo vivo, el metal. De ahí que tenga que tener olla o caso o lo que sea, todo lo que sea de especiales para esto. Bueno, pues esto sería un calentador, esto sería otro calentador que tiene dos fuerzas, una más floja y otra más potente. Y bueno, esto está partido, las bobinas están todas muy bien hechas. Y luego tenemos aquí otra más grande. Esta es más grande de todas. Ahora tenemos 1, 2 y 3. Serían 3 puntos de control para que tenga más intensidad o menos. Todas llevan en medio un diodo, que es un diodo para la temperatura. Que lo que vamos a hacer es que vamos a despegarlo de aquí para recuperar lo que sería el aluminio. Ahí. Esto es un material que es antifuego. Y está puesto sobre una base de aluminio, ya que como comento esto no tiene calentamiento, lo que se calienta es lo que es donde vamos a cocinar, una olla o una sartén, eso es lo que se suele calentar. Esto apenas tiene calentamiento. Entonces vamos a sacar aquí la bobina, el diodo que tenemos aquí, también lo podemos recuperar, y el aluminio, que también es muy bueno. Entonces lo vamos a dejar por aquí ahora mismo. Este pues idénticamente lo mismo, también lo tendremos que despegar de aquí. Ahí, esto es un material que es térmico, que no arde. Las fibras, esto llevan en los secadores del pelo, brasero y demás. Y ahora vamos a quitar esta gomita, esta goma. Sí, porque esto imán no puede ser, ¿no? Es goma. Esto es goma. Vamos a pegar este. Ahí. Con esta bobina a ver si podemos hacer cualquier tipo de generador o algo. Esta bobina, si la pusiéramos encima de otra que funcionara, pues tendríamos un buen receptor de energía, ¿vale? Para hacer un montón de proyectos. Pues esto igual, esto lo vamos a quitar a imanes, que se quitarán esto, vamos a quitar esto. Lo han pegado aquí y lo despegamos para recuperar el aluminio. Bueno, y aquí ya lo que tenemos sería la parte electrónica, donde también tenemos el cable de alimentación, un cable bastante grueso, y los conectores que están aquí debajo, ¿vale? Ahí. Esto vamos a quemarlo también, ahí he pegado un chispazo, está su negro, ya se ha quemado. Bueno, pues aquí tenemos un ventilador, que este me va a servir a mí, que aunque es pequeñito, creo que es bastante potente. Vamos a probarlo, le vamos a cortar con esto porque este conector no me sirve, lo tengo aquí nuevo. Entonces lo vamos a cortar así por si me pudiera servir para hacer un comprobador de transistores o algo. Y lo vamos a guardar. Entonces este ventilador, para probarlo, simplemente tenemos aquí el más y aquí el menos. El amarillo es como un sensor que lleva para detectar la temperatura y demás. Entonces aquí nos pone que es a 12 voltios. A cómo funciona el ventilador este. Pues vamos a probarlo con esta fuente. 12. Ahí. Y vamos a ver si echa bastante aire para hacer un proyecto de aire acondicionado, en fin, cualquier cosita. Hostia, esto echa un montón de aire. Eso es como que tienen las pistolas de aire caliente para ensordar.
que se sopla bastante. Vamos a poner un trozo de papel para que se vea que está soplando mucho. Sopla la hostia. Ahí. Y vamos a seguir. Bueno, pues esto me ha gustado muchísimo. Un ventilador potente. Con una turbina aquí en medio que echa bastante aire, perfecto para enfriar o lo que sea. Esto estaba puesto así de esta forma para enfriar esto de aquí y así, para que el aire entre por aquí. Esto estaba así, así no puede ir, y así tampoco. Ya tiene que ser que esto iría así, esta postura ahí iría, iba así. Aquí tenemos las conexiones, iba así, chupa por aquí el aire debajo y lo expulsa por aquí, poco por aquí, y refrigera todo esta atmósfera que tiene aquí, y después entra el certificado. Bueno, pues este ventilador perfecto para cualquier proyecto. Vamos a dejar por ahí, va a venir muy bien. La potencia pues es muy potente. Y ahora ya vamos a empezar a recuperar los componentes de aquí. Vamos a quitar estos tornillitos para sacarle aquí la placa. A ver si sale arrempujando de aquí. Y vamos a sacarlo. Vamos a rodear a ver si tenéis por aquí abajo algún tornillo. No, no tiene ninguno. Esto sí que lo podemos quitar. Queda el cable de alimentación. Vamos a poner un tornillo para eso y lo vamos a desmontar. Bueno, pues aplancando sale esto ya perfectamente. Todo sería la placa histórica. Fíjate que puede que lo que tuviese sería este pliego nada más roto. Esto ya que va, le ha pegado un chispazo, pero bueno. A mí esta forma ya me han dado con todos los cables cortados, ahí se ve que está todo chumascado, le ha pegado chispazo. Y esto aquí en España, pues si está muy quemado no me hace pena repararlo. Entonces, aquí parece que me han cortado todos los cables. No sé si es mi sobrino o quien así, o el técnico. Pero ha cortado todos los cables de todas las conexiones. Entonces, vamos a recuperar este que será un regulador, este otro regulador, para futuros proyectos. Y también vamos a recuperar lo que serían los puentes rectificadores, este y este, y los transistores estos, que vamos a ver si son MOSFET o ver qué son. Pues vamos a sacarle las chapitas estas que pillan los componentes con este más plano, y vamos a sacarlas para poder quitar lo que sería el refrigerador. Esto si está ahí, pues arrancamos un poquito y se despegan. Ahí. Bueno, pues tenemos tenemos aquí un buen refrigerador de aluminio que nos va a servir muy bien para otro proyecto que queramos hacer, como un inversor, por ejemplo, donde podemos atornillar los MOSFET o incluso aquí pillarlo con esta misma chapita. Ahí. Las podemos guardar y nos pueden servir para pillar o haciendo aquí orificio y atornillando aquí los transistores. ¿Vale? Bueno, pues ahora ya vamos a sacar estos transistores y los puentes rectificadores. Esto con este soldado que tengo yo aquí, pues casi me va a costar muchísimo trabajo. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos sacar uno por uno. Yo lo que hago es que con estaño que sea bueno, pues para sacar por ejemplo este transistor, lo que hago es que lo estaño, lo vuelvo a estañar. Así. Porque esto de fábrica le pone un estaño que tiene más bien plomo que estaño. Y aquí ya una vez que eso... Ahí. Y así que sale bien el estaño. Que le he montado un nuevo. Ahí. Y ahora ya pues... Estos transistores que son de doble placa, o sea que tienen la placa por delante, o sea para abajo y por arriba, y entonces suelen costar mucho trabajo sacarlo. ¿Vale? Son de doble placa, entonces
Ya no sé qué todo estaño que tenga. ¿Veis? Porque si no va a ser complicado sacarla. Ahí. Normalmente tengo un soldador de 60 vatios, este es muy pequeñito para esto. Ahí. 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 Ya tengo la suelta y ahora ya está tachera. Ahí. Y sale perfectamente nuestro transistor. Ya tendríamos que verlo a ver si es un transistor o es un qué tipo de componente. Entonces vamos a sacar todo de aquí y vamos a seguir. Bueno, pues ya tenemos sacado los tres transistores, que tengo que verificar a ver qué tipo de transistor es por la referencia que tiene. Son dos iguales y tres diferentes. Ya veremos qué tipo de transistor es. Bueno, pues ahora estos puentes H ya lo voy a cortar porque esto cuesta muchísimo trabajo sacarlo, entonces simplemente cortarlo desde la placa. Puente H, un puente rectificador que tiene bastante amperio de acción, bastante amperio de rectificación. Ahí. Y aquí tenemos otro. Esto, como comento, esta placa viene muy bien soldada, viene por las dos caras, entonces cuesta muchísimo todo sacarlo. Los transistores sí, por si digo de meterlos en placa, pero estos puentes rectificadores, pues no suelo meterlos en placa, sino que directamente los soldo así. Vamos también a sacar estos condensadores que tenemos aquí, que son de potencia. Ahí. 2 y ahora vamos a ver qué voltaje es el que tiene. Ahí. Bien, estos son 5 microfaradios, 250 voltios. ¿Vale? Esto ya puede servir para cualquier proyecto que queramos hacer, pues van a venir muy bien. Bueno, tenemos que quitar estos dos que tenemos aquí, que son PTR, son de protección. Y bueno, por los reguladores vamos a ver si podemos sacarlo. Y también el fusible que tenemos aquí. Como comento, esto cuesta mucho trabajo sacarlo de aquí, de la placa. Y más aún con el soldador que tengo aquí ahí. Así que vamos a recuperar los componentes que podamos y los demás pues lo vamos a tirar, porque esto como cuesta mucho trabajo. Tenemos también aquí dos toroides y otros dos aquí que también tendremos que intentar sacarlos, porque estos sí son buenos y vamos a ver si podemos sacarlos. Bueno, pues aquí estamos sacando los toroides, que nos pueden servir para hacer cualquier ladrón de julio o cualquier sistema electrónico. He tenido que apalancar porque esto sería imposible sacarlo y más con este solo peguito que tengo yo. Entonces vamos a aprovechar estos tornillitos que tenemos aquí, que pueden servir para cualquier proyecto. Esto, esta parte de aquí, que es donde iban conectados las bobinas. Ahí. Y ya dejaremos esto para el reciclaje. Para el punto de reciclaje, ¿vale? Porque aquí ya estas piezas, como os digo, son complicadas de sacarlas. Aquí tenemos dos relés que intentaremos sacarlos, pero lo más seguro es que se rompa, porque están muy bien soldados, entonces va a ser complicado. Bueno, pues ya tenemos todas las piezas estas. Estos terminales, si queremos, también los podemos recuperar para cualquier proyecto. Le quitamos la funda y ensordándole el cable, pues si quedan bien, ¿vale? Vamos a intentar quitar los relés a ver si no se rompe. Bueno, pues aquí tenemos ya esto. De aquí ya no voy a aprovechar más nada, entonces lo voy a tirar para el punto de reciclaje. Podríamos sacar este 3,2, pero tiene muchos pines de conexión, entonces
va a ser súper complicado, porque esta placa, como comento, viene muy bien reforzada, tanto por aquí como por aquí, ya que las pistas van soldadas de una punta a la otra. Entonces tú ya está a punto de ciclaje. Y bueno, vamos a sacar los dos relés, que son de 12 voltios, 10 amperios, perdón, 20 amperios. Los 5 condensadores de estos, otros 4 de estos de este tipo. Otros 4 de este tipo. Bueno, 3. Los dos reguladores que han salido bien. Ahí, de voltaje. Los 4 troides. Los terminales estos, que nos pueden servir también. Si los limpiamos, pues podemos soldar y nos pueden servir. Los tornillitos estos. El fusible. Los condensadores estos. Esta resistencia de potencia. Dos puentes rectificadores. Y los tres transistores que vamos a ver ahora, qué tipo de transistor es y qué utilidad podemos darle. Lo que más me ha gustado de todo ha sido este ventilador potente, fuerte. Este cable también está muy bien, porque ahora lo podemos cortar y nos sirve para taller, para proyectos. Para cuando no sea un proyecto, pues para cualquier cosa. Que es un cable de silicona que es muy flexible y nos va a venir perfecto para cualquier proyecto. Bueno, y también pues este pedazo de refrigeración de aluminio. Y aparte de eso, pues las bobinas que las vamos a sacar. El aluminio este que tenemos aquí, que también nos puede servir para otro proyecto. Yo creo que esto tendría que salir hacia arriba. Está muy bien pegado esto. Esto es como metal. Está muy bien pegado. Y que vamos a ver si lo podemos quitar. Esto parece que es ferrita. Esto parece que es de ferrita. Parece que esto es pesita. Que además podemos recuperar y podemos hacer cualquier ladrón de julio o cualquier invento. Yo vi que este material es el mismo que este que tiene los toros de esto. Entonces vamos a ver si lo podemos recuperar para hacer cualquier proyecto. Bueno, muchachos, pues simplemente era desmontar esto y enseñaros lo que tiene por dentro. Que estas bobinas también son muy buenas. Y bueno, pues aquí tiene su diodo. Tiene un diodo que es un diodo sensor de temperatura. Yo los tengo ahí, los compré. Este mismo diodo, igual que está la resistencia, pues están los diodos estos, que hacen la misma función, ¿vale? Eso podemos quitar de aquí, porque yo esto lo voy a usar, pero voy a usarlo, pero para otro proyecto. No va a ser, esto sí es de goma, ¿vale? Estos sí son de goma. Estos sí son de goma, pero estos de abajo son, parece que son material de ferrita. Entonces esta bobina la vamos a recuperar y vamos a aprovecharla para otro proyecto. Así que le vamos a quitar los diodos estos de temperatura, que lo vamos a usar para otro proyecto. Ahí. Tenemos 1, 2 y el tercero que está aquí, que también podemos despegarlo perfectamente. Bueno, pues hemos sacado bastante pieza, bastante material que nos van a servir para futuros proyectos. Pegado aquí, pues no pasa nada. Este cobre pues también es estupendo para cualquier tipo de proyecto que queramos hacer. Y aquí tenemos los tres diodos, que son sensores de temperatura, pero en diodo, en vez de ser resistencia ajustable o variable o PTR, pues son diodos, ¿vale? Ya me bobina y vamos a ver si podemos recuperar el material ferromagnético ese que tenemos. ¡Wow, wow, wow! ¡Qué montón de láminas estoy sacando! Que ahora vamos a probarla a ver si funciona uno, si es material uno. De diferentes medidas. Unas medidas, otras más pequeñitas, más pequeñitas todavía. Y están nuevas. Entonces la estamos limpiando, sacándola y limpiándola para futuros proyectos. Esto ya lo tenemos guardado, o tenemos muchas. Para cualquier proyecto, pues van a venir listos. Están muy pegadas aquí, pero yo cojo mi cuchillo este Madi Inguanyu,
este, y como esto es flexible, que cede, pues simplemente están pegadas con silicona. Pues lo metemos por debajo y vamos haciendo así. Hasta que se corta el cuerpo. Uno fuera. Otro, que le hemos quitado otro, pues. Tengo mucho cuidado porque podemos cortar unos dedos. Ahí. Este. Vamos a quitar chiquitico. Ahí, otro. Salen fácilmente con un cuchillo de esto. ¿Sí? Es cuestión de buscarle la combinación para que salgan fácilmente. Otro. Ahí. Sale fácilmente. Una vez que ha salido, pues yo cojo y lo raspo y le quitamos todo lo que tenga que no me guste. Ahí. Perfecto. Ya tenemos otro. Este, por ejemplo, tiene todo esto aquí pegado, pues yo simplemente lo cojo y hago así. Y se queda limpio en el segundo. Ahí. Ahora vamos a limpiar todo y vamos a ver si verdaderamente es material ferromagnético o tenemos que tirar los cubos después de haberlo limpiado. Ahí. Pero creo que es material ferromagnético porque se ha partido antes un pedazo. Ahí. Y creo que es el mismo material que la antena de radio y de demás. Ahí, se limpia fácilmente, no. Ahí, entonces yo lo pongo aquí. Y se queda limpio de momento. Es como si estuviésemos pelando patatas. Mismo. Ahí, esto se queda perfecto. Aquí, esto se lo podemos quitar también. Y pues lo vamos limpiando. Ahí. Fíjate, se limpia fácilmente. Vamos a seguir. Bueno, pues aquí tenemos ya el material que hemos sacado. Y entonces hemos sacado 1, 2, 3 y 4 de lo más largo. 1, 2, 3 y 4 de esta medida. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de este más pequeñito. De estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 también. Y estos más medianos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12, 6, 6, 4, 4 y 12. Que hace un montón que hemos sacado. Vamos a coger un imán, que es un imán potente, de neodimio. Y vamos a ver si se pega. O sea, que pega perfectamente. O sea, que tiene que ser material ferromagnético. Porque antes ha partido un pesito y saltaba. Vamos a hacer un pequeño ladrón de Julio, esto se hace en un momento, y vamos a ver si funciona o no funciona. Vamos a verlo. Bueno, pues podemos coger un trozo, como son todos iguales, creo que son todos iguales, material ferromagnético como la antena de los radios antiguas de AM. Vamos a coger, por ejemplo, esta más pequeñita, o este, uno de estos vamos a coger, por ejemplo. Y esto vamos a cortar por el lado. Entonces vamos a coger dos alambres, donde uno es más grueso y otro más fino. También podría ser iguales, pero así va a ser más fácil. Alambre de magneto fino y más grueso, no importa, o los dos iguales, no importa. Lo que sí tiene que ser es un metro de alambre. Entonces vamos a coger y vamos a coger aquí un trozo así y vamos a liarlo. Vamos a comenzar a liar. Da igual como lo liemos,
porque es para hacer un experimento, una prueba. Entonces vamos a liarlo, ¿sí? Ahí. Bien. Sería como el toroide, pero esto es plano. Entonces, tenemos las puntas de principio y las puntas de final. Vamos a unir el grueso de principio con el fino del final. Ahí. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortarlo para dejarlo parejo. Y vamos a raspar el alambre, porque esto viene esmaltado con un barniz especial. Y si dejáramos de hacerlo así, pues no ensordaría nada. O sea, aquí vamos a limpiarlo también. La punta. Ahí. Entonces, estos dos ya irían al positivo. Estos dos de aquí irían a las diferentes conexiones. Vamos a salvarlo con estaño. Esta punta de aquí. Y vamos a estañar también esta punta y esta punta estañada. Bien, ahora tenemos esta asistor, que es un BC547. Pues vamos a poner en este más grueso, vamos a poner el conector. Y ahora una resistencia de 1K, que es lo normal que suele tener un ladrón de Julio, ensordado desde el más fino hasta la base, que también lo vamos a estañar. Así. Y ahora aquí tenemos ya el emisor, donde vamos a poner ahora el diodo. Vamos a poner desde el emisor al colector. Vamos a estañar los pines del diodo, ahí. Donde vamos a poner el negativo al negativo, que sería el emisor del transistor. Ahí. Y lo que sería el positivo, pues lo vamos a poner al conector del transistor. Ahí. Ahí, ok. Entonces ahora vamos a coger dos cablecitos, como por ejemplo esto que tenemos aquí. Vamos a poner blanco, por ejemplo, y otro color que sea más oscuro. Este es negativo. Y vamos a estañarlo. Entonces, negativo, y este sería el positivo blanco. Entonces aquí vamos a poner el positivo, donde se une la bobina. Y el negativo lo vamos a poner aquí, en lo que sería el emisor. Esto simplemente es para ver si esto funciona o no funciona. Vamos a coger una pila ahora a descargar. Bueno, estas pilas, aunque estén cargadas, no tienen la suficiente fuerza como para encender este LED. Este LED funciona a unos 3 voltios para que pueda encender. Entonces, vamos a ponerlo este aquí y este aquí. Y vemos que enciende a máxima potencia. O sea que esto es material ferromagnético. Tenemos un montón de lámina de material ferromagnético. Ahí. Vamos a apagar las luces y fíjate que esto alumbra bastante. Fíjate que un montón alumbra esto. Tiene bastante fuerza. Y que podemos hacer, pues, ladrones de Julio, ladrones de Juan, yo, lo que queramos. Receptores de radio AM. Pues todo lo que queramos lo podemos hacer con este, con todas estas láminas, que las voy a guardar y las voy a clasificar, porque fíjate el montón de luz que estoy hecha. ¿Vale? O sea que, como comento, este es de 3 voltios y que sería imposible de hacer funcionar este LED diferente de la pila, ya que se requiere mínimo de 3 voltios. Bueno, pues hemos visto que aquí hemos puesto, pues, el pedazo de ferromagnético, este trozo de material ferromagnético, y le he puesto una bombilla de auto que es a 12 voltios de corta y larga, o sea, posición y o sea, freno y posición. La tengo puente para que sienta a toda vez.
Entonces vamos a ver si enciende con esta pila, que es de 1,5 voltios, y vemos que enciende perfectamente. Vamos a apagar las luces para que se vea que enciende bastante fuerte. Ahí. Y hace que echa bastante luz. Ahí. Y ya tenemos encendida a máxima potencia. Ahí. Esto ya sí que sería imposible de encenderlo con esta pila, porque como comento, esto es a 12 voltios. ¿Vale? Donde tenemos posición y freno. Esta es como esta, pero que le he puesto yo. Esta me la regalaron, le he puesto yo sus cables. Bueno, pues eso, pues aquí tenemos un montón de materiales ferromagnéticos, de láminas, fíjate qué montón hemos conseguido, de diferentes medidas, para hacer diferentes proyectos. ¿Vale? Esto aquí ya los tenemos, que tenemos bastante, bastante láminas de material ferromagnético. Y también esta que tenemos aquí, que ya hemos hecho un ladrón de julio. Esto ya simplemente lo podemos sacar. Y juntarla con la otra. Ahí. Perfecto. Esto que tenemos un departamento para guardarlo para futuros proyectos, ya que está verdaderamente esta nueva. Ya sabéis dónde sacar material ferromagnético. También hemos sacado buenas láminas de aluminio. Fíjense que están situadas, estaban situados especialmente para concentrar la energía y hacer que la sartén o la olla o la cazuela se encienda. Fíjense que estaban concentrados de forma que repartan toda la calor sobre los equipos, las ollas, sartenes y demás. Bueno, muchachos, pues espero que este vídeo os haya gustado, un vídeo de reciclaje y también donde hemos conseguido bastantes láminas de material ferromagnético parecido al de las antenas de radio de las antiguas. También hemos conseguido diodos de temperatura, en fin, un buen ventilador que echa bastante aire, condensadores, transistores, en fin, un reciclaje muy muy bueno. Dedito para arriba y ¡hasta luego, muchachos!